Good evening. Good evening, everybody. How was your day? Have you finished the test? Can you hear me? Hello. Can you hear me? Evening. Erika Alejandra, can you hear me? Okay, thank you. Yes, teacher, que tenía problemas de audio. Okay, thank you. Good evening, teacher. Good evening. How was your day? Have all of you finished the test, the midterm test? ¿Todos ustedes han terminado su examen de medio tiempo? Yes, teacher. Ok. Sí, porque si no, de todos modos ahorita lo van a hacer. No, pero ya casi. Usted no se preocupe. Me preocupo. No, no, no. Si yo no me preocupo de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Para eso tenemos toda una hora. Démosle, entrele ya a lo fuerte. Vaya, chévere. Aunque nos toque hacerlo entre todos. Bien. Vayan, si no han hecho el test, y también si lo han hecho, váyanse a lo que es la sesión de listening y se pueden ver las tres opciones que tienen mientras escuchamos este audio. Sí lo escuchan, ¿verdad? Cuando les pongo el audio se escucha. No, creo que tiene que darle solo una opción para habilitar el audio, creo. Ah, o sea, si le pongo aquí así, no se escucha, permítame. No, tiene que ponerle en compartir, cuando le pone compartir, le sale que si quiere compartir también el audio. Pero ahorita sí, Lix. Hoy sí, sí, ya. Así es, escucho. Two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Two. Yeah, I really love the house. But I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay. Listen again.
1. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, 3 bedrooms. That sounds nice. 2. Okay, how many bedrooms? Three. Okay, 3 bedrooms. 1. But I need some. 2. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Okay, where are the chairs? Where are the chairs? In the living room. In the living room, okay. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay, what Julian needs for the kitchen? Microwave oven. Okay. Microwave oven. Then checking. Cuando hicieron el examen, ¿tuvieron problema con esto? No. Vale, no. Eso está bien, porque significa que estamos escuchando muy bien y entienden lo que escuchan. ¿Ok? Entonces, there are 3 bedrooms. There are some chairs in the living room. And Julia needs a microwave oven for the kitchen. Now, in part B, you had to complete the conversations using the simple present of the verbs. And you had to select the option that contains the words to complete the questions and answers. Remember, I told you that I haven't put the options because for me it is easy to say what is there without having options. For example, what have you choose for this part? Remember that I told you that your apartment building is it. Entonces, ¿cuál es el auxiliar para it en other than be? Does. Entonces, aquí iría, does your apartment building have an elevator? Does your apartment building have an elevator? ¿Le salía una opción así que tuviera does y have? Yes. Bien. Entonces, la respuesta
para esta pequeña conversación era yes, it does. Porque era una yes, no question. Entonces vamos con la siguiente. The bedrooms, como the bedrooms es más que uno, entonces se toma como they. ¿Cuál es el auxiliar para they? Do. Entonces, do the bedrooms have closets? Entonces, no, they don't. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Yes. Okay. Yes. Entonces, ese estaba cortito, ¿verdad? Eran cuatro cositas y estaba fácil. Entonces, los que no lo han completado, vayan completándolo. Abusen de nosotros. Bien, entonces vamos con unscramble the sentence. Este le dio problemas a varios y había una compañerita que tenía, que lo escribía bien y siempre le salía mal. Pero yo le digo a ella que era problema de compatibilidad en el keyboard. O sea, el teclado no era compatible porque el teclado de ella es en español, entonces no le reconocía las letras que estaba poniendo, ¿verdad? Entonces, pero lo hizo en el teléfono y en el teléfono sí le salió. Entonces, la respuesta estaba correcta, pero no le reconocía los comandos del keyboard, ¿verdad? Entonces, cuando tengan algún problema así, métanse con el celular y ya estuvo, ¿verdad? Entonces, ¿tuvieron problemas ustedes con este o a todos les salió bien? Scramble. Teacher, ¿cuál es el número de ese ejercicio? Es el C. ¿Es el C del número? Cuatro. No, del midterm exam. Ok, thank you. Estoy confundida. Es que el midterm exam es el que está entre la unidad 3 y la unidad 4. Ok. Uh-huh. Thank you. Es que yo ya voy por el 4 punto y algo. Creo que ya lo hice. Uy, no, pues sí, ya va por el 4 punto y algo, ya lo pasó. Sí, exacto, sí. Solo que me había confundido. Gracias. Thank you. Váyase para atrás porque lo estamos buscando. Okay. Sin embargo, igual, si usted va adelantada en el 4. Y tiene alguna consulta del 4, también la puede hacer después de que revisemos el test. ¿Verdad? Thank you, teacher. Ah, you're welcome. Thank you. Acuérdense que entre más se adelantan, mejor, ¿verdad? Hay varios compañeros que ya terminaron. Hay cierto problemita en la plataforma que les está lanzando el certificado con fecha atrasada. No se preocupen, es problema de la plataforma, pero el proveedor es extranjero, entonces se le han mandado las correcciones que hay que hacerle, pero todavía no las ha hecho. Entonces, pero no se preocupen porque antes de que de veras terminemos el curso, que es para el 17 de agosto. Agosto, ya debe de estar solucionado el problema. Entonces, scramble the sentence. Sí. Ahorita estamos con un scramble de sentence. Pero les estoy explicando para los que les vaya generando mal el certificado, porque hay gente que ya van como tres que ya terminaron toda la plataforma. Entonces, pero les sale el certificado con fecha del 2019. Entonces, ya se le dijo al proveedor, a la persona que ha hecho la plataforma, que haga esas correcciones. Todavía como que no las ha hecho. Entonces, pero para cuando termine el curso tienen que estar hechas.
Entonces, no se preocupen, ¿verdad? Solo ahorita no generen el certificado, déjenlo en stand-by hasta que le hagan la corrección, porque de nada les sirve estar generando un certificado con una fecha que no es, ¿ok? Bien, entonces vamos con un scramble de sentences. El ejemplo es este. Kitchen, some, in, chairs, there are, the. Cuando usted mira que dice there are, ya sabe que esa debe de ser su primera opción, ¿verdad? Entonces ponemos there are aquí. Entonces, después de there are, tenemos que decidir, tiene que ir la cantidad. Entonces dice some aquí, entonces ponemos some. Podría haber dicho también la cantidad de sillas que son. Podría haber dicho four or five or six or three or whatever. Chairs in, ¿verdad? Entonces, some chairs in the, ¿verdad? Kitchen. Recomendación que les doy, cuando les salgan así on scramble sentences, copienlas en su cuaderno, ¿verdad? Y conforme las vayan arreglando, vayan tachándolas, porque algunas veces se les queda alguna palabra por fuera y entonces eso hace que la oración no esté correcta, ¿verdad? Yo vi eso en varias gente que mandaba las dudas al WhatsApp, que lo que pasaba era que se le habían quedado algunas palabras que no las habían puesto. Entonces, tal vez iban en el orden las palabras que había puesto, pero le faltaban otras. Entonces, es mejor ir tachando y así ya está seguro usted de que ha tomado en cuenta todas las palabras. Bien, entonces aquí tenemos, si se fijan aquí, yo se las puse así, divididas con pequeños guiones, como para que fuera más fácil de detectar, ¿verdad? Entonces, igual, vemos que dicen there isn't, entonces ponemos there isn't, ¿cómo iría después? A mirror. In the bedroom, ¿verdad? Acuérdese que este es un artículo, entonces siempre va a ir antes de un nombre, el da, T-H-E, da, va a ir antes de un nombre. Entonces, vamos con la segunda, con el número dos. ¿Alguien que me diga cómo le quedó? There are no pictures in the hall. Excellent. ¿Todos están de acuerdo? Yes. Okay. There are no pictures in the hall. Okay. In the hall. Number three. ¿Cómo les quedó ahí? There aren't any curtains in the dining room. Donde me están matando al chico, por favor, pónganse en mute. No queremos saber cómo termina el pobrecito. Ay, no. Miren, yo crié tres hijos. Y gracias a Dios no necesité de andarles gritando. Siento que las personas a gritos y a las malas entienden menos que si se les corrige o si se les habla, ¿verdad? Entonces yo tengo una voz fuerte porque trabajé muchos años dando clases en aulas magnas y no necesitaba ni micrófono. A la hora yo de gritar, de veras grito. Pero
no hay necesidad. Considero que no hay necesidad. O sea, acordémonos que también nosotros fuimos niños, ¿verdad? Y acordémonos cómo nos sentíamos cuando nos gritaban y nos decían cosas. Entonces, siento que es mejor dialogar y hacerlos razonar y hacerlos entender y llegar a una conclusión, ¿verdad? Porque si usted le grita, como que agarra más llave. Cualquier persona a las malas agarra llave. Entonces, y los niños son personitas, y créanme, entienden. Y muchas veces les gusta sacarlo a uno de las casillas. Y cuando logran su objetivo, ellos se sienten felices. Entonces, no hay que caer en el jueguito, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con el siguiente. Una pregunta. Ahí en el número 3, uh-huh. En vez de any, si uno quisiera, le puede poner no curtains. En vez de any. Entonces, no tendría que llevar not, el aren't. Tendría que decir there are no curtains. No tendría que llevar aren't. Entonces, el any se le pone porque tiene negativo, porque tiene el not. Mm-hmm. Acuérdese que el any se ocupa para oraciones negativas. Entonces, sí se podría poner no curtains, pero no tendría que llevar el not. Tendría que decir there are no curtains in the dining room. Sí. ¿Verdad? Ok. Perfecto. Importante esa aclaración, ¿verdad? Ajá. No me he olvidado de lo que le dije, que vamos a hacer una clase sobre los adjetivos. Lo que pasa es que como es algo que está fuera de la plataforma, entonces primero nos terminemos la plataforma. Cuando terminemos la plataforma, no va a quedar tiempo por último. Para unos adicionales. Entonces ahí vamos a ir agregando las cosas adicionales. Entonces ya tengo una que es lo de los adjetivos. Conforme vayamos desarrollando todo, tal vez hay otras cosas más que agregarle. Es más, en la cuestión de los adjetivos, hay algo que se llama the real adjective order, ¿verdad? Que usted puede tener más de un adjetivo en una oración. Entonces, algunas veces hasta 9 adjetivos en una oración. Entonces, pero hay un orden estricto que deben de seguir. Entonces, eso se lo voy a enseñar. Entonces, vamos a ver las posesiones. Y vamos a ver el adjective order. Entonces, esos dos lo voy a poner en esa clase que le vamos a agregar, ¿verdad? Sí. Pero es importante que terminemos primero toda lo que es la plataforma, ¿verdad? Porque eso es lo que les evalúan aquí, ¿verdad? Entonces, terminamos la plataforma. Y cuando terminemos la plataforma, le doy el repuestito ese. Tengo meses peleando con alguien. Bueno, gracias. Por un cobro excesivo de mi recibo. Bueno, entonces ya estuvimos con el scramble. De repente empezó a aumentar a 32, los 800 hasta el mismo momento. Vamos con el D, que es también de seleccionar las palabras correctas. Entonces, aquí teníamos nurse, pilot, and salesperson. Vaya, ¿dónde trabaja un salesperson? In a store. En una tienda normalmente, ¿verdad? Aunque también últimamente hay unas salesperson que son de las que venden, digamos, Avon y todo eso, ¿verdad? Que, no trabajan en un lugar específico, sino que solo le enseñan el catálogo, le toman la orden, lo piden y ya estuvo. Entonces, esas también son vendedoras. ¿Verdad? Sí. Y pero hay que saber ser vendedor de eso. A uno le sale bonito si uno no da fiado.
¿verdad? O sea, le ayuda bastante. By experience. Le ayuda bastante a uno si uno no ha viajado. Es que después pierde las amistades y pierde el dinero y pierde de todo, ¿verdad? Entonces no vale la pena. Entonces, where does a pilot work? In a plane. In an airplane, pero ¿dónde están los airplane? ¿Dónde están los airplanes? Airport. En los airports. En los airports. Entonces, los pilots work in an airport. Entonces, where does a nurse? A nurse. A nurse works in a hospital. Mostly. Básicamente en un hospital. Entonces, a nurse works in a hospital. Ajá. Ok, vamos aquí con este. ¿Dónde suelen trabajar los singers? Pueden trabajar en un hotel, pero in no a restaurant, no pasan, in a, no pasan in a theater. Como personas. Trabajan en un teatro, pueden trabajar en un hotel, in a restaurant, en un restaurante, también así, in a bar. En un bar, ¿verdad? En presentaciones al público, ¿verdad? Y un cook puede trabajar en un hotel, puede trabajar en un restaurante, también así en casas, ajá. Sí, hay gente que contrata hasta chef, gente que tiene billete, ¿verdad? Hasta chef contratan para que les cocinen en la casa. Para un evento en la casa. ¿Verdad? Entonces, pero en el caso del recepcionista, ¿qué hace el recepcionista? A receptionist. Habla con la persona. Talks to people at a hotel. ¿Verdad? Y no solamente en un hotel, puede ser en un hospital también, ¿verdad? Porque también hay recepcionistas en los hospitales, ¿verdad? Sí. Pero básicamente un recepcionista lo que hace es hablar, ¿verdad? Atender a la gente. Bien, entonces aquí dice A sits all day, ¿verdad? Entonces eso de que está sentado todo el día, no podía ser un police officer, ¿verdad? O por lo menos un buen police officer no pasa sentado todo el día. Un musician podría, ¿verdad? Más que todo si toca instrumentos que tiene que estar sentado, ¿verdad? Pero básicamente se referían al judge, ¿verdad? Al juez. Entonces, a judge sits all day, ¿verdad? Porque está sentado escuchando, digamos, si usted ve, entra el juez, se sienta y está sentado escuchando todo lo que le dicen, ¿verdad? Entonces, básicamente pasa sentado todo el día. Entonces, en la E era que había que completar las conversaciones otra vez. Entonces, en este caso, le daban las respuestas y usted tenía que ubicar las preguntas. Entonces, aquí las tenemos. Entonces, repeat after me. How they like their jobs. How they like their jobs. Where do you work? What does he do? Bye. Solo yéndonos a ver los sujetos de cada una de las preguntas, podríamos haber tenido cuál era la respuesta. Porque si se fijan, aquí dice, how they like their jobs. They. Entonces, si buscamos en las respuestas, solo hay una que dice they.
Y el otro dice, where do you work? Si buscamos en la respuesta, solo hay uno que dice, I. Y el otro, what does he do? ¿Verdad? Solo hay uno que habla sobre he. Entonces, alguien que me lea, por favor, la pregunta y la respuesta, ¿cómo le quedaron? Where do you work? I work at a restaurant. Okay, thank you very much. Someone else? ¿El otro? Hello. What does he do? What does he do? He's a refrigerator. He's a firefighter. Okay. Firefighter. Firefighter. Fighter es como alguien que lucha en contra, ¿verdad? Fighter. O sea, es como el bombero. En este caso es un bombero. Pero si usted pero solo ve fighter es como un peleador, ¿verdad? Entonces, supuestamente pelea con el fuego. ¿Verdad? Eso significa firefighter. Entonces, para nosotros es bombero, ¿ok? Bombero. Entonces, he's a firefighter. Ok, number three. How they like their job? They hate their job. They hate their job. Okay, thank you. They hate. Bien, entonces ya vamos con el último, ¿verdad? Completa las conversaciones. Entonces, acuérdense que aquí les dije que no era solo completar esto, sino que fijarnos cuando estaba en agreement y cuando estaba en disagreement. Cuando estaba en disagreement, tenía que ser diferente la opinión de arriba de la de abajo. Entonces, como este está en disagreement, ¿cómo les quedó el de arriba? A singer has an excellent job. Ok. Que sería la C, ¿verdad? A singer has an exciting job. A singer has an exciting job. Vaya, ¿por qué no podía ser have? Porque se está hablando de la tercera persona. Es tercera persona del singular. ¿Y por qué no podía ser la B? Porque ahí decía porque, porque el artículo porque... A, creo que no. Ah, exacto. Porque sigue una vocal. Exacto. Cuando está una vocal, tiene que usarse an. El artículo an y a significa exactamente lo mismo. La diferencia del uso es lo que ustedes dicen. Que tiene que estar, pero escúchese bien lo que le voy a decir. A vowel sound. A vowel sound. Porque hay algunas cosas que tienen escrito lo que para nosotros sería una consonante o tienen escrito lo que para nosotros sería una vocal, pero no suena a vocal. Entonces, tiene que tener el cuidado de que es el sound, ¿verdad? Entonces, algunas veces tienen vocal y no suena a vocal. Y algunas veces tienen consonante, pero no suena consonante. Entonces, tenemos que fijarnos que sea el sonido. Porque, por ejemplo, university. ¿Verdad? Si usted lo mira por escrito, es una U. Pero cuando se pronuncia, no se dice university. Se dice university. Es la university. ¿Ok? Entonces, el sonido no es de vocal. Entonces, usted es no como va que ver... fuera una Y. Ajá. Usted no va a ver escrito
usted no va a haber escrito antes de una universidad an. Usted mira a university. Porque el sonido no es de vocal. Entonces, por eso le hago la aclaración. Tiene que ser el sonido. Uh-huh. Son los secretitos del. Son los tips. Los secretitos de cómo aprender el idioma. No en balde me he dedicado a esto toda mi vida. Bien, entonces, y uno siempre sigue aprendiendo. O sea, uno nunca aprende todo un idioma de un solo. Es más, el español, si usted se pone a leer un libro de gramática española, castellana, usted se va a dar cuenta de un montón de cosas que usted no sabe. Y es su idioma nativo. ¿Verdad? Entonces, vamos con el siguiente. La respuesta, como aquí dice, I disagree, estaban diciendo que un singer tenía un exciting job. Entonces, si está diciendo que está en disagreement, ¿qué sería el opuesto de exciting? It's boring. It's boring. Entonces, I think a singer's job is boring. Is boring. Okay. Boring. Entonces, el de arriba dice que es exciting y el de abajo dice I disagree. I think a singer's job is boring. Now, repeat after me. A singer has an exciting job. A singer has an exciting job. Okay, I disagree. I think a single job is boring. I think a single job is boring. Miren, a propósito, no han sabido nada del pobre Kingsley. No. Me dio lástima el pobrecito. Sobre todo porque me puse a pensar, yo soy una mujer de 55 años. Yo no me quejara que un muchacho de esa edad me hiciera caso. Bien. Vamos con el siguiente. A flight attendant job. Entonces, ¿cómo les quedó este? A flight attendant has a stressful job. Okay, ese sería la B. Yes. Okay. Stressful job. Entonces, fijémonos aquí también. En la C dice an. En español nosotros lo leemos stressful, así lo leemos, pero en inglés se lee stressful. Nosotros tenemos la tendencia de que cuando miramos una S no la pronunciamos como S, sino que le agregamos la E antes. Uh-huh. ¿Verdad? Pero en inglés, no, en inglés empiezan así, stressful job. Entonces, estamos bien ahí, has a stressful job. Entonces, como dice, I agree, entonces, ¿cómo tiene que decir? It is stressful. Okay, repeat after me. A flight attendant has a stressful job. I agree. It is stressful. Vamos con el siguiente, pero permítanme. Para que no vayan a creer que yo no he hecho mi test. Porque van a decir, solo nos enseña esto y ya de seguro que no lo ha hecho.
Aquí está. Todos están hechos. Y ahí están las respuestas. ¿Ok? Siguiente. Ahí estamos. ¿Verdad? El de Unscramble. Este le dio problemas a bastante gente. A mí, gracias a Dios, me salió a la primera. ¿Verdad? Como les digo, lo que pasa es que yo, cuando me pongo a trabajar cosas aquí en la plataforma, tengo en mi teclado yo puedo escoger si lo quiero en español o en inglés. Entonces, normalmente aquí en la plataforma lo trabajo en inglés de un solo, para que no me dé problemas. Vamos con el siguiente, que es este, ¿verdad? Que hablaba de cada profesión. Y en este, lo de completar las conversaciones, ¿verdad? Que ya lo hicimos también. Entonces, como ya esta es la última, entonces, a singer has an exciting job. I disagree. I think a singer's job is boring. A flight attendant has a stressful job. I agree. It is stressful. Entonces, ya este último, ¿cómo iba? A cashier's job, is not easy. It is easy. I disagree. A cashier job, has a difficult job. A cashier has a difficult job. ¿Verdad? Entonces, bueno, con eso terminamos lo que es el examen del midterm, ¿verdad? A estas alturas, todos los que entraron, ¿verdad? Todos los que entraron ya deben de tener completado, que somos 26 personas, ya tienen que tener completado su midterm, porque si no lo había hecho, era la oportunidad de hacerlo ahorita. Entonces, vamos, como todavía tenemos tiempo, vamos a medio comenzar la otra clase, que ya la tengo aquí adelantadita. Es que el Mr. Exam estaba demasiado chiquito. Bien. Entonces, vamos con lo que sería la lección que vamos a ver mañana, ¿verdad? Entonces, vamos a adelantar un poquito. Acordémonos que lo último que habíamos visto era lo que era el placement of adjectives, ¿verdad? Donde decíamos que se puede ocupar con el verb to be plus adjective, o también se podía ocupar adjective plus noun. Entonces, con verbo to be, repeat after me. A firefighter's job is dangerous. A firefighter's job is dangerous. A doctor's job is difficult. A lawyer's job is stressful. A firefighter has a dangerous job. A firefighter has a dangerous job. A doctor has a difficult job. A doctor has a difficult job. A lawyer has a stressful job. A
A lawyer has a stressful job. Bien, entonces ahora el objetivo 4.0. ¿Alguien me lo podría leer, por favor? By the end of this class, you will learn vocabulary related to the food pyramid. You will also learn how to express food that you like and dislike. Okay. By the end of this class, you will learn vocabulary related to the food pyramid. You will also learn how to express the food that you like and dislike. Okay? ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? ¿Entienden el objetivo? Yes. Okay. Yes. Entonces, en esta lección vamos a estar hablando sobre lo que más me encanta a mí, la comida. Yo creo que es de los deleites más bonitos que tenemos. No vayan a creer que yo vivo solo comiendo, ¿no? Pero cuando como lo disfruto, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí dice Healthy Food Pyramid. Y lo que me gustó, esta imagen yo la conseguí. Lo que me gustó es que dice los porcentajes que hay que comer de cada cosa. 40%, 40% bread, pasta and cereal. 35% fruit and vegetables, 20% meat, fish, milk and egg, and 5% fat, oil and sugar or sweets. ¿Verdad? O sea, fíjense bien, no dice del todo que no hay que comer cosas dulces. ¿Verdad? Incluso la gente diabética puede comer cosas dulces. Pero en el caso de los diabéticos, no son cosas dulces con la azúcar normal que uno utiliza, sino que tiene que ser ya sea del azúcar de dieta que le llaman, o también los azúcares naturales, ¿verdad? Como por ejemplo la miel. Pero acordémonos que no hay que abusar, ¿verdad? Sino que hay que utilizarlo con prudencia. En mi caso, in my case, all my family is diabetic. Toda mi familia es diabética. But I am not. Pero yo no lo soy. Y la cosa rara es que yo he sido gorda desde que nací, ¿verdad? He sido grandota desde que nací. Cuando nací me di 57 centímetros y medio. Y mi mamá solo medía 1.50. O sea que tenía más de la tercera parte de lo que ella era adentro. O sea, 57 centímetros y medio de casi 60. Y entonces, y nací de 8 meses de gestación. O sea que todavía me faltaba el último mes de hacerme más grande. Entonces, y pesé 9 libras y media. Era grande y gorda. Tenía la talla de una niña en aquella época, de una niña de 3 meses al nacer. Digo en aquella época porque, o sea, nowadays it is almost all the people has that big babies because of the hormones. But for 1966, it was a huge difference. Para 1966 era una gran diferencia. Ahora por las hormonas hay muchos niños que sí están naciendo grandes.
Entonces, yo siempre he cuidado de comer sano, porque se descubrió que padezco de la tiroides. Entonces, yo si solo agua tomo, del agua engordo, ¿verdad? Entonces, pero, y si me descuidara, sería peor, ¿verdad? Y podría caer con otras enfermedades. Entonces, la base de una buena salud es una comida saludable. Y entonces, aquí dice, food pyramid, repeat after me, food pyramid. Food pyramid. For good health, for good health, eat a lot of grain. Vegetables and fruit. Vegetables and fruit. Eat some dairy. Meat and other protein. Eat very little fat. Eat very little fat. Oil and sugar. Okay. Entonces ahí está. Ahí les están describiendo los buenos hábitos alimenticios, ¿verdad? Entonces, y ese es el vocabulario. Now, repeat after me. Fat. Oil. Sugar. Candy. Potato chips. Fruit. Apples. Bananas. Oranges. Strawberries. Mangoes. Vegetables. Carrots. Broccoli. Meat and other protein. Eggs. Beef. Fish. Chicken. Beans. Nuts. Grains. Bread. Cereal. Crackers. Rice. Noodles. Pasta. Vaya, Teacher. Dígame. What does mean noodles? Noodles son fideos. Ah, okay. Hay noodles de harina de trigo, que es la mayoría, pero también últimamente están sacando noodles de arroz y también noodles de chía. Por cierto, yo ya las probé, son muy buenos. Niño. Hay de diferentes tipos de noodles en estos días. Normalmente antes casi todo se hacía solamente de harina de trigo, pero ahora han puesto bastante variedad. ¿Verdad? Ah, okay. Thank you. You're welcome. Vaya, cuando tenga tiempo, si pueden agregar
ejemplos, digamos, en fat. ¿Qué ejemplos de comidas tienen grasa? ¿Verdad? Este, ¿qué tipos de aceites hay o consumen ustedes? ¿Qué otras fruit pueden agregar a esas que hemos puesto ahí? ¿Y qué otros vegetables? ¿Verdad? Creo que del dairy casi está puesto todo lo que se podía poner ahí, pero si encuentran algo más, agréguenle. Y también de la meat and other protein. Y en el caso de los grains también, ¿verdad? Ahí sí hay mucho que agregar, ¿verdad? Porque solo dice grains. Usted puede agregar el tipo de granos que usted conoce que se pueden comer, ¿verdad? Eso para mañana, por favor, si lo tienen, mucho que mejor. Y si no, no se preocupen. Es solamente para ir aumentando el vocabulario, ¿verdad? Este, después de hablar sobre este vocabulario, vamos a hablar lo que son los likes y dislikes, ¿verdad? Entonces, este, por ejemplo, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. My sister likes milk and yogurt, but she doesn't like cheese. We like chicken and fish, but we don't like pork, ¿verdad? Entonces, estos son los likes y dislikes, o sea, lo que le gusta y lo que no le gusta. Este, sería bueno que ya sea de esto que está aquí, de los vocabulario que ya tenemos, o de otro vocabulario que usted le puede agregar, pongan las cosas que les gustan y las cosas que no les gustan, ¿verdad? Para discutirlas mañana, ¿verdad? Aprovechando el tiempo. ¿Ok? Bueno. Okay. Este, acuérdense de sobre los likes y dislikes, no necesariamente solo lo de usted, también puede hablar de su mamá, de su tío, de su hermano, de su hijo, de su hija, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, si tiene pareja también, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, ¿verdad? En el caso de mi familia, a mi hermano mayor no le gustaba la cebolla, pero conmigo lo hice que comiera cebolla, ¿verdad? Porque este, yo hago una ensalada de cebolla que no se le siente que era cebolla. Entonces, se la pasé por ahí escondida y le gustó. ¿Verdad? Entonces, este, la cosa es que hay cosas que es importante que se coma de todo, ¿verdad? Y que tengamos, sí, este, precaución con las cosas, con las grasas, con las malas grasas más que todo, ¿verdad? Porque hay grasas que son buenas. Por ejemplo, el avocado, el aguacate. El aguacate tiene mucha grasa, pero es grasa buena. Entonces, si usted come aguacate, en vez de engordar, adelgaza. Pero también no hay que comer mucho. O sea, digamos, para cada tiempo de comida se puede comer la mitad de un aguacate, ¿verdad? Y eso es beneficioso incluso para su salud. Eso ayuda para la gente diabética también, ¿verdad? Este, mire, si usted hace que un diabético agarre una ensalada donde lleve aguacate y todavía le pone limón encima, y un poco de vinagre de manzana. Eso es buenísimo para hacerle reducir sus niveles de azúcar en la sangre. ¿Verdad? Bueno. See you tomorrow. Thank you tomorrow, teacher. Okay. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Night. Good night. Bye. Good night. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. Good night.